En la vereda de Belandia del municipio de Saboya, una cucharita de hueso me regalaron por amistad. En la vereda de Belandia del municipio de Saboya, una cucharita de hueso me regalaron por amistad. Y la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió. Nos encontramos enrolados hoy en el Queen's Theatre in the Park, en el Latin Cultural Festival, y estoy obviamente orgulloso y contento de estar con un ícono y una leyenda viviente de lo que es la cultura y la música colombiana. Tengo acá a mi lado a nadie más y nadie menos que a Jorge Velosa. Un saludo para Enrola TV. Comencemos con el saludito, don Jorge. Somos hablares, historias, copla, canto y poesía. Eso es lo que les traemos, eso es la carranguería. Un saludo para ustedes. Mi gallina sarabiada hace días puso un huevito, y del huevito nacieron los pollitos chiquititos. Mi gallina sarabiada hace días puso un huevito, y del huevito nacieron dos pollitos chiquititos. Que le decían pío, pío, mamita, pío, 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 mamita. Que esto es un placer completo estar acá con ustedes y mucho más acá en esta ciudad de Nueva York. Me comentan que ha estado en Nueva York anteriormente. Me cuentan por ahí en el 81 tuvimos un evento grandísimo en el Madison Square Garden, que fue la primera vez que una persona, un talento colombiano, por decirlo así, se presentó en Madison Square Garden, que fue pues algo histórico. Muy larga, la anécdota comienza desde la traída del grupo, cuando nos propusieron en Bogotá que viniéramos. Creíamos que nos estaban molestando, que nos estaban echando cañas. Y resultó que era verdad, el finado Raúl Velasco hizo esa vuelta. Después, cuando llegamos al... La otra aventura fue en la aduana. Se nos ocurrió traer de regalo un bulto de habas tostadas. No sé si la gente sepa qué son o no habas, pero son como unos granos así, como unos frijoles grandes así. Habas tostadas, y en la aduana creyeron que era quién sabe qué, por la malita famita que tenemos desde hace rato. De modo que en la aduana duramos pasando un poco de pruebas con las habas tostadas como 7 horas, hasta que las dieron a los perros. Nosotros comimos, no se nos dilató la pupila, el perro no se murió, y etcétera. Entonces luego sí supimos que estábamos alternando con un elenco maravilloso. Mire, imagine, de Venezuela vino esa vez el Puma, de Brasil venía de Brasil, ¿quién era? Roberto Carlos del Brasil, venía Lola Flores. Casi nadie de Argentina, Astor Piazzolla, los carrangueros de Ráquira, nosotros, la burra por delante. Bueno, un elenco maravilloso, y ahí estuvimos en el Madison, y lo que usted dice. En resumen, cuando todos iban saliendo del hotel, las limusinas los recogían porque salían con sus lentejuelas, y el Puma sale, y entonces todas las muchachas se le botan. Y nosotros así enruanados, y tan pronto la limusina no había, se fue, y nos tocó irnos a patas desde el hotel hasta el Madison, que nos abrían la puerta a patadas y toda la cosa, pero allá tocamos, y fue una función memorable para Colombia y para muchos países de habla hispana. Oye, ¿qué? ¿Cuánto lleva ya acá en Nueva York? ¿Esto es de paseíto nomás, solo por esta fecha, o va a estar acá de vacaciones? ¿Dónde está viviendo por ahora? No, poquitico. Ahorita vamos al norte a dar una charlita ahí a unos amigos de la Universidad de Minneapolis, a veces lo hacemos. Y entonces aquí no vamos a estar sino 3 días, lo del teatro. Luego tenemos que regresar, puesto que estamos en un montaje importantísimo en Colombia, que ya salió, del que ya salió la primera función.
Se llama Carranga Sinfónica, estamos con la Orquesta Sinfónica de Colombia, arropaditos por 80 músicos, entre violines y violas, entre contrabajos y trompetas, una cosa lindísima, 12 canciones puestas en escena por 8 magistrales arreglistas, y el grupo está comprometido ya para estar en escena, repito, en varias ciudades de Colombia con Carranga Sinfónica. Nada extraño que viniéramos a Nueva York, no con todos los músicos, pero de pronto con los arreglos acá. Pero bueno, esa es una de las tantas cosas, o las varias cosas a las que volvemos una vez que cumplamos en el norte con nuestro compromiso. El norte es en Minnesota, y luego volvemos otra vez. Pero por acá pasaremos no sé cuándo, por Nueva York hemos pasado con esta como la cuarta vez en 30 años. Ah, bastante, han estado 4 veces, es bastante para una carrera musical. ¿Y qué me puede decir ahora de lo que es, cómo ve la música por allá en Colombia, esas fusiones, esa música moderna ahora, esas fusiones carrangueras con de todo un poquito? Sí, lo que pasa es que la carranga se volvió un género. El grupo se genera hace 30 años como los Carrangueros de Ráquira, y luego a partir de eso hay muchos grupos que han ido cogiendo el estilo, cada uno desde luego con su propia identificación. Y entonces ahora en Colombia se habla de música carranguera, pero no somos un punto de llegada, diría que somos un punto de partida, porque de ahí han partido tendencias varias para el rock. Por ejemplo, hay un grupo rockero fuerte que tomó mi apellido, ¿qué hago? Pero sí es así, y es un grupo importante que le dio en llamarse Velo de Osa. Es un grupo tunjano con canciones muy lindas, rockeras a partir de la carranga. Hay un grupo de ska también, hay un grupo de chucuchucu que se llama San Miguelito, por ejemplo. Y en fin, por eso también está lo de la Orquesta Sinfónica con Carranga Sinfónica. Lo de Juanes es que nosotros grabamos para niños, hicimos un trabajo bellísimo hace unos 5 años que se llama Lero Lero Candelero Todo. Hecho durante 25 años, no continuos, pero íbamos grabando ya poquito, de un tema por allí, y luego lo recopilamos, los volvimos a grabar y demás. En Medellín, Colombia, hicieron una gente que trabaja en canciones infantiles, hicieron una grabación recopilando temas para niños de distintas partes del país e invitaron a luminarias internacionales a que cantaran esas canciones. Juanes se encarretó de 2 canciones nuestras, de las que estaban grabadas. No pudo cantar la junta si no había campo para una nomás. Vives cantó otra y así. La que cantó él se llama ¿Dónde estarán tan tan? Y nosotros volvimos a hacer la música con unos arreglos diferentes. El curioso la cantó en España y se mezcló en Medellín. Pero esa es la historia y está sonando por ahí el tema que canta Juanes, pero cuando nosotros ya lo hayamos grabado. Pero obvio, nos encanta y nos alegra que un personaje internacional como él ponga sus ojitos en la carranga, ¿no? Muy difícil de entender. A veces sale con un entero, vaya uno a saber. Piensa que a ti lo que vi y todo por esa gana de verte con la racita, la que se fue mal. ¿Qué se siente que toda esta gente lo tenga tan idolatrado, ese apoyo tan tenaz o tan grande que tiene usted? Uno siente coscojina, es un título de una de nuestras canciones. Coscojina es esto, ¿no? Así, maripositas en la barriga. Pero ojo, mire, Colombia no es solo carranga, como Colombia no es solo lo mal que se habla de ella. Colombia es, somos, la camisa de los pobres parece un jardín de flores remiendo sobre remiendo de muchísimos colores. Y eso somos los colombianos, de mucho color como el suyo, que es pasmado a lo trigueño. Dicen que en la tierra negra se da el fruto más bonito, por eso tengo sembrado mi amor en lo morenito, le puedo decir un parecido. Yo soy, mírenme la cara, yo soy otro cruce, ¿me entiendes? Yo soy mestizo. Bogotá, me robaron los papeles. Yo soy mezclas de varias cosas. La cucharita se me perdió. En mi carita boyaca. Y la cucharita se me perdió. Así por el estilo. Yo no soy de los que creo y me harta la gente que se cree de pura raza. Me aburre, nadie es de pura raza. Además, todos vinimos de África, en último, sino que se miren los genes y verán cómo es la vaina. Hasta el más mono de los monos, que se crea mono, que busquen los genes y verá que viene de África, que no nos creamos esas pendejadas. Pues yo no me creo de pura raza como nada. Yo no creo en el boyacensismo, ni en el paisismo, ni en el risaraldismo, ni en el nada. Somos una humanidad muy chévere y somos parte de esa humanidad. Colombia es muy, muy rica y muy diversa. En ritmos, en especies, en géneros, en vainas, en caras, en bonituras como ustedes. Entonces yo creo que tenemos que pensarlo así. Quien lo piense así más como... Yo creo que eso es retrocederse en la historia. Pero bueno, ese es otro cuento, ¿no? Ay.
Démosle a sus televidentes que estamos a 10 minutos de salir a escena y que entonces yo estoy, míreme las uñas, ya no me queda nada porque tengo maripositas en la tripa, eso es normal, que hemos tenido tres etapas, estamos todos acá y que la primera fue con los Carrangueros de Ráquira, la segunda con los hermanos Torres y de a poquito, nuestro guitarrista hijo de paisa se llama José Fernando Rivas, acomódese para acá que se estaba cambiando. Nuestro requintista se llama Jorge González de Vélez Santander, él es Jorge González, y nuestro tiplista se llama Manuel Ricardo Cortés González, es el único que me sé los cuatro apellidos que tiene. Yo soy Jorge Luis Velosa Ruiz Díaz Rubiano Miranda Mancipe Tocarruncho, ¿no es cierto? Sí. Esos somos los cuatro de ahora que saldremos a escena en 10 minutos si la vida nos lo permite. Claro que sí, entonces yo no les quito más tiempo. Ahorita no igual, ahorita igual los vamos a tener allá, los vamos a tener en vivo y en directo en escena, y pues por lo menos quedamos César. Ave César. Exactamente. Ave César. Yo soy Ave Loza. Julia, 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 ay Julia de mi amor, yo te quiero Julia, más que a mi camión. Ay Julia, 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 ay Julia de mi amor, yo te quiero Julia, más que a mi camión. Si para verte Julia, tengo que volar, en mi camión se va y lo puedo intentar. Si para ver en Julia tengo que volar, en mi cambio si voy y lo puedo intentar. Historias, copla, canto y poesía, eso es lo que les traemos. Eso es la carranguería. Y un saludo para todos sus televidentes. Cuando Julia se llega a ir, no tendré aliciente y ahí para conducir. Si de pronto Julia se llega a ir, no tendré aliciente y ahí para conducir. La cucharita se me perdió. De militar, pero cucharita de hueso y así es bonita pa' que pensar. Mi cédula se consigue y mi libreta de militar, pero cucharita de hueso y así es bonita pa' que pensar. La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió. Cuando vuelva me la reponga por otra.